Shakira rompió todos los récords, no solo con sus más de 20 años de éxitos, sino con todo lo que viene siendo este 2023. Desde que se separó de Piqué, su carrera parece que pegó un salto más, pero ahora a niveles mucho más altos. La sesión con Bizarrap, el tema con Karol G, o la mujer del año según Billboard. Pero ahora, parece que Shaki sumó una joya que ya es historia para siempre. La colombiana ahora tiene su día en el calendario, y parece que el público mexicano tiene mucho que ver con todo esto. ¿Por qué el 29 de septiembre es declarado el Día de Shakira, México factor clave? Con todo lo que viene pasando desde sus últimos tiempos con Gerard Piqué, después las acusaciones de infidelidad por parte del catalán, la separación que después se hizo oficial, hace ya más de un año, muchos de sus fans venían instalando hace bastante la idea de que Shakira merece su propio día. El Día de Shakira. Bueno, parece que ese pedido llegó a oídos de la gente de Spotify, que ahora marcó un día en el calendario para homenajear a la barranquillera. Hace unos días, la iniciativa se había hecho bastante fuerte en Colombia, y el hashtag era hasta Shakira merece un día. La consigna estaba bastante clara. Por eso es que ahora, Spotify puso el 29 de septiembre como el tan pedido día de Shakira. La fecha, claro, no fue algo así al azar. Es que justo ese día se cumplen, este 2023, 25 años desde que conocimos el álbum, Donde Están los Ladrones, que es uno de los más escuchados en la plataforma de streaming. Pero parece que la decisión de Spotify tuvo un poco del peso que puso el público mexicano. Pasa que México es el país donde más se escucha la música de Shakira a nivel mundial, y solo ahí, en los últimos 12 meses, las reproducciones aumentaron en un 148%. O sea, un montón. Justamente por eso mismo que marcan esas mediciones, es que los mexicanos lógicamente se sumaron a esa iniciativa que nació en Colombia, y metieron un poco de presión en redes sociales para que Spotify finalmente se decidiera a instalar oficialmente el Día de Shakira, y bien que se apuraron, porque la fecha elegida definitivamente tiene un lindo significado. Cuando Shaki se enteró, humilde y natural como siempre, confesó que su reacción inicial fue de absoluta emoción. Dice que hasta sonrió y lo primero que pensó fue en el orgullo que sentirían sus papás, como si William May Barack y Nidia Ripoll no estuvieran ya súper orgullosos de su hija, con todo lo que viene logrando en estos años con una carrera impresionante. Y bueno, también mandó su regalito para los fans. Shakira es una artista que siempre dejó en claro lo agradecida que está con sus seguidores, y en este caso, con todo lo que ha pasado en el último año y poco, la colombiana dejó claro que sus fanáticos son quienes mejor la entienden, y que fueron ellos quienes la llevaron hasta donde está con su apoyo incondicional. Así que, mal que le pese a sus haters, los fans de Shaki pueden estar tranquilos, que el pedido fue escuchado, misión cumplida, el 29 de septiembre es el día de Shakira, y eso queda para siempre. ¿Ustedes qué piensan? ¿Está bien elegida la fecha, o no era necesario tanto homenaje? Las opiniones siempre son bien distintas y se encuentran, así que no duden en aprovechar la sección de comentarios para contarnos cuál es la suya en este caso.